cocineros argentinos. ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Una barbaridad. Feliz día por ayer, a todos. Por supuesto que sí, querida. En el día de hoy tenemos un programa buenísimo, recargado de cosas bárbaras. Por empezar, vio que todos los días algo tenemos y vamos fijando los días y los días. Así como los lunes son los días del reciclado, los martes son los días de estrella. El ingrediente estrella. Todos los jueves, hacemos principal hincapié en la salud y en la buena alimentación. Me encanta. Así que vienen invitados especiales y tenemos un programa buenísimo. Hincapié. Y yo ya quiero que entren los carruajes, por favor. Los carruajes. Ah, la preparación del día de hoy. Mira qué rico. En primer lugar, cruzadas del disco. Bueno, estos son los verdaderos protagonistas del día de hoy. Eso. Señor Juanito, adelante usted. ¿Estás cansada de pedirle peras al olmo? ¿Estás cansada o cansado? Hoy vamos a hacer con peras un postre esponjoso espectacular. Peras y chocolate blanco. ¿Le gusta la combinación? Bueno. Muy bueno. Bueno. Increíble postre de peras y chocolate blanco. ¿Dónde? Si no, cocineros argentinos, por supuesto. Me parece muy bien, querido. Muy buena la perita por acá. Y por acá veo unos colores muy atractivos de verde esperanza, verde salud. Verde, que te quiero verde. Viste que se dice que hay que comer muchas crucíferas. Sí, señora. Brócoli, coliflor, repollo. Bueno, la idea es que empieces a incorporarlas en tu alimentación. Tenemos unas croquetas buenísimas de brócoli y queso para que los chicos se lleven de vianda al colegio. Son deliciosas y súper fáciles de hacer. Un pastel que los va a sorprender porque tiene pan integral y brócoli. Está buenísimo, súper saludable y es así bien un plato de otoño súper rico. Y después unas pastas con un ingrediente para usted, calabrese. Pancetita y brócoli. Todo eso es lo que traemos en el día de hoy. Es súper saludable, es muy bueno y me encanta, pero así, en ese orden que usted lo ha comentado. Y por este lugar, mi querido doctor Nicolás Gutiérrez Pavón, usted tiene por ahí unas calabazas rellenas con unas albondillitas y un estofado de vegetales con un queso gratinado, que es una belleza. Y por otro lado, los clásicos de siempre. Un regio brutal, sensacional. Sí. Un panqueque de manzana quemado al ron. ¡Correcto! Así que mirá lo que tenemos, la propuesta del día de hoy. Le pido, por favor, que estacionen los carros. Que está lindo para panqueque hoy, que está lloviendo. Está lindo. Día piojoso, Día piojoso. Yo les voy a confesar una cosa. Tenía una gana de quedarme así abajo de la frazada. Hoy casi únicamente, porque llovía tanto. Está pachucho. El día está para así. Y usted se tiene que quedar con nosotros sin tratar de cocinar argentino. Porque realmente tenemos, por ejemplo, aparte de todo eso, invitados especiales, como le habíamos dicho. Vienen María, Victoria, Benedetto y Agustín Sola. Ambos son del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Nos vienen a dar consejos. Consejos que tenés que tener mucho cuidado. A ver, cuando entras a un boliche, no te digo que te conviertas en un inspector, pero bueno, hay que tener en cuenta muchos detalles para ver si yo voy a ir a comprar o a consumir alimentos en ese boliche. Hablo boliche en sentido figurado. Puede ser una despensa, puede ser un restaurante. Una rotisería, puede ser cualquiera. La peluquería. La peluquería no. La peluquería no. Porque no solamente el local, sino el individuo que lo atiende. Y cómo están, viste, la señalética y la higiene. Y de repente un montón de cosas nos van a venir a explicar de parte del Ministerio de Agricultura. Me parece muy bien. Y aparte de todo eso, fíjese, lo tenemos siempre junto a nosotros. Y eso es lo que tenés que hacer vos. El libro de cocineros argentinos, con más de 100 recetas, todas salen perfectamente. Yo las he comprobado una por una, te puedo jurar. Señor. Me he comido este libro entero. Es re bueno, con secciones de parrilla, con secciones de estofado, con secciones dulces, saladas. Realmente es espectacular. Y aparte, bueno, con fotos de bellezas. Bellezas argentinas. Bellezas honestas, platos que ayudan. ¿A quién va a poner? ¿Qué loco va? Están ustedes dos. ¿A qué loco va a poner ahí? Qué linda que está. Mire esta belleza. Belleza. Mira qué totes, mire qué belleza, más allá de la foto. Realmente, fotos de platos formidables. Muy bueno, geniales, muy geniales. ¿Cómo le va, Calá? Bien, querido. ¿Y usted también? Qué linda camisita. Mira la mía. Sí, Steffi me la consigo. Mira qué linda. Muy bien. Gracias, Steffi. Está de estreno. Está muy lindo. Estoy de estreno acá. Me parece muy bien. ¿Está dispuesto a subirse al avión, a ese vuelo mágico y para nada misterioso? ¿Sí? Nos vamos a una pequeña pausa, queridos amigos, y volvemos con este desenfreno loco de cocineros argentinos. Que los astros te...